Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte. Bienvenido, Iglesia, Cristo viene. Amén, amén. Dios es bueno. Amén. Pues aquí estamos. Empezamos en enero y terminamos en diciembre. Todos los días del año alabando y glorificando al que se lo merece. Señor de señores y Rey de reyes. Iglesia, Cristo viene, le da la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial, medios de comunicación y Facebook en vivo. Dios te bendiga el día de hoy. Números capítulo 28, versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Además, en el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Diga conmigo, demos lectura a todos unánimes. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Amén. Nosotros, quizás por la cultura o la forma en que hemos sido instruidos, la mayoría del cristianismo conoce en una forma, vamos a decir, quizás hasta liviana, el asunto de esta fiesta. Recordemos que en el principio nuestro Dios al pueblo de Israel, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, le estableció en el monte Sinaí, en el monte Horeb, el que celebrasen año tras año siete fiestas. Tres eran en el tiempo de la salida del invierno, al inicio de la primavera. Una 50 días más tarde o 7 semanas más tarde, que le conoce como la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés. Y tres al terminarse la cosecha del verano, que son estas fiestas. En salida del invierno tenemos a la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la Pascua. La cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés. A la salida o a la terminación de la cosecha del verano tenemos las últimas tres fiestas, que es la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, la fiesta de expiación o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas tres fiestas cerraban el año. Cuando Dios le dice a Moisés en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando ya está a punto de sacarlos de Egipto, le dice al pueblo de Israel al inicio del capítulo 12: esto será principio de años para vosotros. Esto será principio de año para vosotros. Quiere decir, para el pueblo redimido tendrán el inicio de año después de la fiesta de la Pascua. Para el pueblo secular, el pueblo de la creación, su celebración de año nuevo era en el primero del mes de Tishri, que viene siendo por allá a los finales de septiembre, principios de octubre. Es la última fiesta o las últimas fiestas del pueblo de Israel, las fiestas santas. ¿Por qué le dice al pueblo de Israel? Todo lo que el Señor le revela inicia con las primicias. Dios revela a su pueblo cómo es que debe de vivir en la tierra, cómo debe de representarlo a él, cómo debe de tener éxito en la tierra, cómo puede tener el éxito. Y para lograrlo, primeramente tiene que iniciar con las primicias. Usted recuerda que Dios da una palabra al faraón a través de Moisés, que si no dejaba a su primogénito salir de Egipto, todos los primogénitos de Egipto morirían, tanto del hombre como de la bestia, como de los animales. Puesto que ellos se endurecieron, en este caso faraón, así como lo prometió Dios, lo hizo. Ahora, el pueblo de Israel le dice a Dios: tú no tienes que sacrificar a tu primogénito para ser redimido, pero me vas a sacrificar un cordero sin defecto. Este será el cordero pascual, que se le conoce, o el cordero de la Pascua o Passover, como se dice en inglés. Ahora, el pueblo de Israel lo empezó a practicar desde la salida de Egipto. Por 40 años lo estuvo haciendo. Después, llegando a la tierra, nos encontramos que lo siguió practicando por cerca de 1600 años. Y se nos pasa a nosotros como pueblo creyente a través de nuestro Señor Jesucristo, después del día de la del aposento alto, cuando el Señor celebra la Pascua, la celebración de la cena del Señor.
Y el Señor nos dice en su palabra que ninguno de nosotros nos habíamos de presentar o podíamos presentarnos a Él con las manos vacías. Ahora vamos a hablar de la iglesia. La iglesia tiene varias celebraciones, entre las cuales algunas sobresalen de otras, principalmente la fiesta de la Pascua y la Navidad. Pero tiene poco conocimiento de lo que conocemos como el domingo o el inicio de la fiesta, conocida por como la fiesta de las palmas o de las ramas, que se le decía en inglés, en hebreo, de las ramas, cuando el pueblo de Israel, el 10 del mes de Aviv, se reunía todo para celebrar 7 días en línea, todos juntos. Todo el pueblo dejaba sus trabajos, sus familias, lugares de vivienda, y todos se encaminaban hacia el pueblo de Israel. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que en 3 ocasiones todo el pueblo de Israel tenía que reunirse en el templo. En 3 ocasiones: en la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés o de las semanas, y en la fiesta de Sucot, que incorporaba las 7 fiestas, porque eran 3, 1 y 3. Ahora, de manera que en esta ocasión, en esta celebración de las palmas o de las ramas, nuestro Señor Jesucristo, practicando lo que ya les había instruido a Moisés en el monte Sinaí, se reúne en el monte de los Olivos. Usted conoce la Biblia en los capítulos 27 del libro de Mateos, con mucho detalle. Y se encontraba Jesucristo con sus discípulos, esperando. Llegan un día antes, el día empezaba a las 6 de la tarde en el pueblo de Israel, así lo estableció Dios. Llegan a las 6 de la tarde, se encuentran en el monte de los Olivos, todos mirando hacia el templo. De seguro, para que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eran aproximadamente, las gentes se calcula, alrededor de unos 2 a 3 millones de habitantes. Se llenaban aquel monte de gente, porque al siguiente día iniciarían una fiesta especial, la fiesta de llevar el cordero que se había preparado sin defecto para la celebración que se llevaría a cabo 4 días más tarde, que era en este caso el día 14 del mes de Aviv. El día 10 se reunían. Y usted encuentra en las escrituras que cuando a la mañana empiezan a caminar rumbo al templo, cosa que hacían año tras año tras año, pero en esta ocasión acontece algo diferente. Va, de seguro que va Caifás y Anás, su suegro, llevando el cordero que ya había preparado el pueblo de Israel para llevarlo al templo. Van caminando el monte de los Olivos a entrar por la puerta del este del templo en Israel. Pero en esta ocasión sucede algo extraordinario, sobrenatural. No acontecía esto, o nunca había acontecido. Se levanta nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, pero viene una revelación al corazón de la gente, que empieza a Jesús, le llevan un burrito, lo suben arriba del burrito, y la gente, las ramas que se celebraban siempre, eran una forma ceremonial de mover la rama 7 veces. Lo hacía el pueblo de Israel, pero en esta ocasión tendían las ramas delante de Jesucristo, del burrito, y tendían sus mantos y empezaron a cantar entonar este canto que se entonaba año tras año tras año tras año. Y en esta ocasión decían las palabras que usted y yo conocemos: Hosanna, bendito el Señor que viene, el Hijo de David que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, usted lo conoce. Pues allí inicia la celebración de la Pascua, el día 10 del mes de Aviv. Y en este día yo quiero compartir con respecto de las primicias. Nuestro Señor Jesucristo, más que ningún otro profeta, habló de 2 temas más que cualquier otro. Y era del tema del infierno y el tema del dinero. Los incrédulos no quieren escuchar el tema del infierno, y los creyentes no quieren escuchar el tema del dinero. Y el tema del infierno es lo que podría transmitir temor al corazón del pecador, y posiblemente se arrepientan. Y el tema del dinero es lo que posiblemente podrían transmitir al creyente el convertirse en un hombre y una mujer fiel, y el Señor lo puede libertar de la miseria. Los 2 temas más tocados por Jesús son el infierno y son el dinero. Y lo que menos quiere escuchar el pueblo, tanto incrédulo como creyente, son los que más beneficio pueden hacerle. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Ahora,
en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, aparecen estas palabras en la traducción Dios habla hoy. Dice así: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Den lectura conmigo. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. O mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Traducción Reina Valera. Ahora, el que usted y yo no conozcamos algo no quiere decir que no exista. El que no escuchemos algo no quiere decir que no se va a llevar a cabo. Porque lo que Dios ha establecido se va a cumplir, se está cumpliendo y se cumplirá siempre. Porque la palabra de Dios no podrá volver a él vacía, sino que el Señor dijo que le hará todo lo que el Señor le ha ordenado. Amén. Ahora, Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice así: sin revelación el pueblo se desenfrena. Dígale a su hermano que está a su lado. Dios dice: sin revelación el pueblo se desenfrena. Se desenfrena quiere decir que pierde su línea, pierde su forma de camino, pierde su a dónde se dirige, etcétera, etcétera, y puede destruirse en el proceso. Resulta que para entrar en un pacto con Dios, en ese pacto que usted y yo hemos entrado, la mayoría sin darnos cuenta, tuvimos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y al aceptarlo entramos en una negociación con el Creador. Una negociación, Él se convierte en el Señor, nosotros en los súbditos o en los siervos, en los que negociamos en esta tierra para ser la luz de ella, para convertirnos en la sal de la tierra. Y la forma en la cual iniciamos es con las primicias. La palabra primicia, primero, primogénito, son sinónimos en la Biblia, aunque no lo sean en nuestra lengua. En el momento en que usted recibió a Cristo como su Señor, Él es el primero que pisó esta tierra y es el único que puede redimir a la humanidad. Amén. Al usted aceptarlo, usted entra en una negociación con Dios, y el Señor, a través de su primicia o de su primer hijo, se convierte en el primero de sus hijos, nos da revelación. La palabra de Dios nos revela los secretos, y los secretos de Dios producen fe en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra o de su palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es la revelación de Dios para un pueblo que estaba esclavizado en el mundo, y en los inicios estaba esclavizado en Egipto. El Señor nos convierte de ser un pueblo de esclavos miserables que estábamos necesitados en un pueblo de libres y prósperos, hijos de Dios, para reinar con Él por la eternidad. ¿Cuánto lo bendicen? Y el Señor nos establece en la tierra para que el temor de Dios en nosotros sea transmitido al resto de la humanidad. Cuando la iglesia cristiana inició después del día del Pentecostés, dice la palabra de nuestro Dios que los discípulos hacían las obras del Señor y hacían milagros, prodigios mediante el nombre de Jesús. Y dice la escritura que la gente secular tenía temor juntarse con ellos, porque el temor que existía en ellos, o el temor de Dios en los apóstoles, se había apoderado de toda la gente, y nadie se quería juntar con ellos. ¿Será lo que nosotros queramos, que no se junten con nosotros? No, lo que queremos es que el Señor los alcance, los redima y los traiga a su casa, o los traiga a su casa y los redima. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el propósito divino de nuestro Dios. Ahora, veamos un versículo clave que se lo debe de aprender de memoria, porque estaremos culminando esta enseñanza el próximo domingo con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 16. Es clave para su éxito, para su victoria como creyente en la faz de la tierra. Romanos capítulo 11, versículo 16. Ahí aparece en su pantalla. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Diga usted: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bendígalo. Si hablamos de masa, el Señor está diciendo: si el principio de la masa la has apartado, santo significa apartarse del sistema,
Si ese es santa, lo será todo el resto. Si los primeros frutos los apartas, Dios santifica todo el resto. Llevémoslo al punto importante que es, si Jesucristo es santo, también lo serán el resto de sus hijos. Lo vuelvo a repetir. La palabra de nuestro Dios dice, si las primicias, el primero, diga usted, el primero es santo, también lo será el restante. ¿Estamos de acuerdo? No creo que haya duda o, vamos a decir, interrogante en que usted y yo creamos que Jesucristo es santo. Jesucristo es santo. Y si lo es Jesucristo, también lo somos nosotros. Bendígalo. Él es el primero, nosotros somos el número que el Señor nos conceda. ¿Qué es lo que Dios concede a todos sus redimidos, aquellos que han sido redimidos por la primicia que le hemos llevado a Dios? El pueblo de Israel le llevaba un cordero al Señor. Nosotros, ¿qué le hemos llevado al Creador? Le hemos llevado el cordero del cual dio testimonio Juan el Bautista. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted, cuando recibió a Cristo sin haberlo entendido, sin conocer nada de teología, usted no se estaba dando cuenta, pero al momento de aceptarlo, usted le estaba ofreciendo el cordero divino al Creador del universo para ser redimido de todos sus pecados. De manera que usted ofreció un cordero sin mancha. ¿Qué acontece a los hijos de Dios después de entrar en esa negociación, en ese pacto? Mira en Deuteronomios capítulo 2, versículo 25. Aparecerá en las pantallas, en la traducción Dios habla hoy. A partir de hoy, haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Lo vuelvo a leer porque creo que los agarré a unos dormidos. A partir de hoy, haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar y la angustia se adueñará de ellos. Yes. ¿A qué se deberá que la iglesia no transmite ese temor a la humanidad? ¿A qué se deberá que lo que Dios dice no se está realizando, no se está llevando a cabo en nuestros tiempos? Tiene que haber un fallo, después lo estaremos viendo dónde se encuentra. ¿Por qué la iglesia no transmite ese temor que Dios quiere producir a través de sus hijos al resto del mundo? Tanto que ahorita los cristianos son tan livianos en su forma de servir a Dios que casi no existe diferencia entre ellos y los incrédulos. Claro que no estamos hablando de los cristianos de la iglesia Cristo viene. Estamos hablando de los cristianos que están al otro lado del agua, ¿verdad? Escúcheme, esta es palabra de Dios. Pero todo inicia con la primicia, con el primero, con aquel que nos ha redimido. Vamos a entrar de lleno en Deuteronomios capítulo 11, versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. El pueblo de Israel viene de Egipto, 40 años anduvo navegando en el desierto, ahora 50 ante el río Jordán, que significa Jordán, significa el que desciende. Y de este lado se encuentra el pueblo que acaba de salir de la esclavitud y va a entrar a la tierra que Dios le promete, que mina leche y miel. Una tierra de promesa, una tierra de herencia. Y dice el Señor: para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Si alguno se siente extranjero en esta tierra, déjeme decirle hoy: si usted le cree a Dios, Dios lo trajo, no le hace que haya cruzado el río grande o el río Nueces o cualquier río, o el charco de su tierra por ahí en su casa. Si el Señor lo trajo a esta tierra y lo plantó, Dios lo ha traído para poseer porción de esta tierra y para habitar en ella. Los gobiernos dicen mil y una cosa,
Pero la palabra primera y última, el alfa y el omega, la tiene el Señor. Amén. So, no debemos de vivir en temor. El que quiera vivir en temor está allá afuera. Pero el creyente vivimos seguros, confiados. Como dice la escritura, que el hombre justo reposa confiado como un león. Así se deben encontrar los miembros de la iglesia. Cristo viene. ¿Cuántos lo bendicen? Ahora viene una palabra de recomendación en el versículo 8 del capítulo 2. Estamos en Deuteronomios. Ponga atención cómo le dice Moisés al pueblo de Israel. No haréis, todavía se encuentran de este lado del Jordán, antes de morir Moisés les dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros, incluyéndose él. Dice, aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Ponga atención, lo está hablando Moisés, está escribiendo las palabras de Dios. El pueblo de Israel se encuentra en el desierto y le dice, van a pasar la tierra, pero asegúrense de no hacer lo que acostumbramos nosotros a hacer aquí, porque ustedes van a ir a tomar posesión de la tierra. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Nomás me di un poco, trasládese un poco a vivir en el desierto. El pueblo de Israel por 40 años, los 7 días exento el sábado, 6 días a la semana, 365 días al año, o 60 como ellos lo establecían, día tras día se levantaban en la mañana. Posiblemente al inicio, antes de tener hijos, los padres salían, recogían el pan, las codornices, la carne, los vegetales que posiblemente plantaban en el desierto, en algunos momentos que se quedaban ahí más de un año en su estancia, y se levantaban a levantar para la comida del día. ¿Estamos de acuerdo? No podían recoger para el día de mañana. No decían, me voy a desvelar esta noche y mañana no recojo alimento. No. Si no recogían, no tenían comida para el próximo día. Solamente el sábado, el viernes recogían para 2 días y así no tenían que levantarse el sábado. Ahora, Moisés les está diciendo, aquí en el desierto yo me he encargado, Dios se ha encargado de darles de comer todos los días de su vida. Tienen pan para el sustento, pero una cosa les faltaba. No tenían herencia, no tenían posiciones. Solamente la ropa que el Señor les ayudó a conservarse y no se desgastó por 40 años. Algunos de ustedes decían, yo quisiera tener esa ropa. Posiblemente la tiene allí en el closet y nunca la usa, porque quiere ropa nueva cada semana para venir a la iglesia. Resulta que el pueblo de Israel no aprendió en el desierto, no aprendió a sembrar, no aprendió a cosechar, no aprendió a diezmar, no aprendió a ofrendar, no aprendió ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios todavía no les ha entregado la herencia. Me estoy explicando. Y el Señor le está diciendo, no quiero que vayan a hacer lo que acostumbramos a hacer aquí en el desierto, porque van a pasar a una tierra que fluye leche y miel, y allí van a tener abundancia. Van a tener abundancia para bendecir y para ser bendecidos. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Pero la mayoría de los cristianos viven como si todavía estuvieran en el desierto. Y están contentísimos, Señor, y aún hacen la oración del Padre Nuestro. Y se la creen tanto que así la viven. Pero solamente una porción, donde dice el Señor, danos el pan de cada día. Pues sí, pero está bien, queremos comer todos los días si no está ayunando. Pero tenemos también muchas otras cosas que hacer. Tenemos que tomar posesión del resto de la tierra que el Señor nos ha entregado. Amén. Y para hacerlo hay una clave, un principio, y el Señor nos lo revela en su palabra. Aquí en Jeremías capítulo 2 versículo 3, vea cómo nos lo dice el Señor. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Escuche lo que viene enseguida. Todos los que lo devoran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Santo era Israel a Jehová. Quite la palabra Israel. Santo era a Jehová, o santo es a Jehová, las primicias.
o los primeros frutos. Diga usted, santo es a Jehová, los primeros frutos o los nuevos frutos. Todos los que los devoran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pastor, ¿qué quiere decir? Déselo a nuestro Dios, a aquellos que conocen. La iglesia no ha sido enseñada, y a causa de ello, como dijo Oseas, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. La iglesia cristiana no hemos sido enseñados en este fundamento inicial o principal, que es las primicias. Más importante, en su forma de orden, primero son las primicias, luego vienen los diezmos y después vienen las ofrendas. Las primicias son las que nos introducen en una negociación con Dios, donde nos convertimos de ser esclavos o ser pecadores en hijos de Dios. Entramos al pueblo de Dios para entrar en esa negociación como entró Abraham con nuestro Dios, para hacerlas el hombre a través del cual Dios redimiría a todo el mundo. Dice, le dice el Señor allá en Génesis capítulo 2, y en ti serán benditas todos los pueblos o todas las familias de la tierra. Dios quiere que tú seas ese instrumento a través del cual Dios bendiga a las familias que te rodean, a todos, con aquellos que tengas relación o tengas conversación. Y el Señor quiere que tú y yo pongamos o santifiquemos las primicias para Él. Escucha, déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Dice, santo era Israel a Jehová, primicias de los nuevos frutos. Todos los que lo devoran eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Más del 90% de la iglesia cristiana no entiende este asunto de las primicias, y creen que es algo que quizás cuando inició en su trabajo, bueno, partió una pequeña porción de eso. No, no, las primicias es todo el cordero. Se lo da una vez al Señor al año, es todo el cordero. No una mitad, un cuarto de cordero, no es la mitad de un cordero, no son tres cuartos, es todo el cordero. ¿Por qué? En el libro de Romanos, como el Señor nos lo explicaba a través del apóstol Pablo, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Déjeme darle el secreto, bendígalo si lo siente en su corazón. Si usted y yo caminamos a la manera de Dios, en el mensaje de Dios, en la revelación de su palabra, entonces nosotros no tendremos necesidad de ninguna cosa. Viviremos los días que el Señor nos concede en la tierra, disfrutando de la paz y de la salud que el Señor nos ha prometido. No interesa en qué región nos encontremos, no interesa si vivimos en tierra fértil o en tierra árida, no interesa si nos encontramos en el monte de Sión o estamos en Sodoma. Si está el Señor con nosotros y nosotros cumplimos con lo que el Señor nos recomienda para honrarlo a Él, no, ni el mismo infierno puede prevalecer contra nosotros. Dice que ni las puertas del infierno o del Hades prevalecen o se resisten o podrán resistirse a la iglesia del Dios vivo. Déjame decirte que Dios ha puesto en ti, bendígalo si lo siente en su corazón, ha puesto en nosotros una autoridad que no logramos nosotros abrazar por la falta del conocimiento. ¿Y por qué no hay ese conocimiento? Porque hay muy poco deseo de aprender de la palabra de Dios. La gente conoce más de las series que se dan en la televisión que de la palabra de Dios. Hay series que son hasta de cientos de capítulos y se las conocen. Cuando lo vuelven a ver, dice, ya lo miré hace unos 5 años. Y de la palabra de Dios salemos del domingo de la iglesia y no nos acordamos de lo que se habló en la iglesia en ese día. El interés de nosotros es muy limitado. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y quiere bloquearnos para que usted y yo conozcamos la revelación de Dios y actuemos en ella. Dice la palabra de nuestro Dios que el enemigo pone un manto sobre la cabeza del pueblo para que esté ese manto cubriendo y no podamos ver la revelación que Dios nos ha dado. Escucha, iglesia, si tú actúas en este conocimiento, este año 2018 se transformará como tú no tienes idea.
se oye mucha convulsión, muchos problemas sociales, es algo está fuera de orden, está fuera de control, problemas en los gobiernos, en la economía. La economía, a pesar de haber tanta abundancia en estos últimos tiempos, la Biblia nos narra que va a venir el momento donde la gente tendrá tanta necesidad de alimento que aún hasta los mismos seres humanos comerán a sus propios hijos. Esto va de pique, esto no va para arriba, esto va de caída. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la culminación y el pueblo que conoce a su Dios se debe de esforzar. Debemos ser como el profeta Joel decía: diga el débil, fuerte soy. Somos poderosos y fuertes en nuestro Señor Jesucristo. Lo que la gente diga allá afuera no nos tiene sin cuidado. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice unas palabras muy interesantes. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Diga conmigo: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí en el poder de su resurrección. ¿Por qué habla Pablo de esta manera? No era creyente Pablo, ya era el apóstol que había levantado iglesias por toda la tierra de Asia y de Grecia y de Roma, de Europa. Y Pablo está diciendo: lo que yo quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Escuche, cuando usted y yo vinimos a Cristo, cuando nosotros ofrecemos a Dios el Cordero que nos redime, el Cordero Pascual, cuando lo acepto como su Señor, el Señor se convirtió en su Salvador. Pero la cruz solamente nos ayudaría a ser libres del enemigo. La cruz nos libra de Satanás, pero aún con todo eso no hay una victoria. Aunque no le parezca extraño, si Jesucristo no hubiera resucitado, la cruz solamente sería una historia. Pero el poder, después de redimirnos el Señor, se encuentra en la resurrección. La resurrección, porque Dios levantó a Jesucristo con poder. El Señor con su mano fuerte lo sacó, lo levantó donde el Señor había ido, hasta el infierno, pues en él no existió el pecado. Ahora el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros la esperanza viva de que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. En algunos momentos les he comentado yo que si aquí en este sistema se nos permitiera rentar, ya ve que para todo se usa rentar acá en Estados Unidos, renta uno las casas, renta uno los carros, renta uno a veces a herramientas. Bueno, hay gente que renta hasta los trajes, ¿no? ¿Ha visto cuando las bodas y todo eso van y se rentan un traje? Y les cobran más por la renta que por la compra del traje. Pero la gente muy contenta va y lo tiene que regresar y todo rentamos. Y yo le digo, como vemos un sistema donde se renta todo, Si el sistema no lo permitiera, yo los aconsejaría a ustedes y lo haría para mí mismo. Iba y les rentaba el lugar donde me van a enterrar. Si llego a morir de esa manera, si el Señor no viene, yo les rentaba el sepelio allí, les rentaba en el caposanto. ¿Por qué? Les diría a esta gente: réntenme por tantos años. Y si, ¿por qué quiere que le renten? Porque tan pronto venga el Señor, esto aquí se los dejo. Yo no voy a quedar aquí en esta tumba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos de paso, vamos de paso. Amén. Estamos acá por un momento y aún hasta la tumba no podrá detenernos. Amén. Éxodo capítulo 34, verso 20. Dice el Señor: redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Deuteronomio 26, 3. Esta es la forma en que Moisés instruyó al pueblo que lo hiciera cuando pasara el Jordán, cuando entrara a la tierra. Dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová mi Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Cuántos se consideran de que están en la tierra que Dios les prometió? Levante su mano. Muy bien, como un 33%. Los otros van de paso. Quiere decir que tienen otra visión. Están pensando en irse para cuatro estados, ¿no? Luisiana,
Oh, Alaska, oh, se piensa en ir a Alaska, qué bárbaro. Me encanta, las cosas que me encantan de Alaska es que creo que hay momentos en los cuales los días son como de casi como 18 horas de día, ¿no? Y si algo me encanta a mí es el día. A mí no me encanta el invierno porque los días son muy cortos. ¿Cuántos se quieren ir para Alaska? Hermana Rocío, usted lo dijo, levante la mano de perdis. Escúcheme, ya Dios lo tiene en este lugar. Si mañana el Señor quiere enviarlo de misionero a otro lado, también agarra, prepara sus valijas y se va. Pero déjeme decirle, el Señor lo ha establecido en esta tierra en este tiempo. Amén. Debe de creer, debe declararlo con sus labios. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Declaro, miren las palabras que Moisés le está diciendo que hagan cuando lleguen a la tierra. Declaro hoy a Jehová mi Dios. Esta es la forma que el cristiano debe hablar, con firmeza. No ser hombre o mujer de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Que hoy voy a la iglesia y que el próximo domingo mejor me quedo en la casa, que voy solamente en el día de la Pascua y en el día de Navidad. No, 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 con firmeza. Que hoy sirvo al Señor y mañana no lo voy a servir porque ando ocupado en otras cosas. Que hoy me actúo como una persona que soy santo, pero el día de mañana, otro día que soy otra cosa. Dijo una vez un predicador que vino aquí hace muchos años, mi hermano Jorge, ¿se acuerda? Un predicador que vino de Guadalajara. ¿Se acuerda el nombre? Lo trajo el hermano Juan Herrera y dice: a ustedes les voy a decir lo que no puedo decirles en la iglesia allá en Guadalajara, pero aquí se los puedo decir, porque pues, para que se den cuenta ellos, está difícil. Hay momentos en los cuales, dice, veo a los miembros de la iglesia que son tan santos, que los miro casi con una aurora en la cabeza y volando en el aire. Pero hay otros momentos en que los miro, no se lo vayan a decir a nadie, que andan arrastrándose por el suelo. Y él terminó, pero yo no quiero terminarlo. No, el cristiano, que nuestro hablar, dijo Jesucristo, sea sí y no. Que todo lo que proviene de otra parte, de mal o de pecado o de mal viene. No, mejor la expresión correcta. Declaro hoy a Jehová mi Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Me dice un hermano, una persona hace unos 40 años, posiblemente 38 años por ahí. Me dice, no, más de 40 años, te vas a hacer ciudadano. Dice, qué ingrato. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que qué ingrato? Dice, ¿vas a renunciar a tu país de México? ¿Vas a traicionar a tu país? Dice, ¿vas a jurar en contra de tu bandera? Ya de mero le pregunté, ¿y cuál es la bandera de los que vinieron de allá? Un nopal o cueo. Si es lo que hacen todos los que se hacen ciudadanos. Traicionan a su país, traicionan a su bandera. Espérate. Yo amo a mi país y estaré orando por mi país, estaré clamando a nuestro Dios. Pero yo, a esta tierra, yo vine no de paso. Vengo a tomar parte de esta tierra. Amén. El pueblo de Dios somos un pueblo libre. Tomamos posesión de la tierra y si queremos ir a tomar posesión en otro lugar lo haremos. Pero cuando estemos en ese lugar tenemos que declarar como este pueblo de Dios le recomendó al Señor. Declaro hoy a Jehová mi Dios, y fíjense a quién se lo está diciendo, a Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ya estoy en la promesa, ya estoy en la herencia. Pastor, pero no tengo nada. Pues empieza a declarar lo que Dios te dice que declares. Iglesia, tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Empieza a declarar. Porque primero son las expresiones, después uno persigue esas expresiones. Deuteronomio 25:26-10 dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Deuteronomio 26:4 dice: y el sacerdote tomará de tu canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová Dios. Entonces hablará y dirás delante de Jehová tu Dios.
ponga atención. 26:8. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Yo no sé cómo el Señor lo rescató. Cualquiera que haya sido la forma, fue lo suficiente fuerte y poderoso para librarlo del pecado y poner en su corazón y en su mente un gran deseo de servirle al Señor. Este pueblo lo proclamaba, así como está en Deuteronomio, así lo anunciaba año tras año. Venían al sacerdote todo el pueblo de Israel, nadie se podía presentar con las manos vacías, y traían las primicias del año, los primeros frutos. No lo que les sobraba, no lo que estaba ya perdido, desgastado, no, lo primogénito, lo primero. Porque según la primicia representa a tu primer hijo que Dios te ha dado. Y si que si no me ha dado hijos, el Señor quiere que lo honres, porque el Señor estableció a algunos que no les diese hijos. Pero siempre que entregas las primicias, estás entregando lo que el Señor declara que es Cristo Jesús. Estás honrando a Cristo, que Él es lo máximo de todo lo que tú has recibido en tu vida. Amén. Esas son las primicias. Dice el versículo 9: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, y no, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Verso 10 y 11, termino, ya se me terminó el tiempo, tal parece. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Creo yo que si la hacemos a la manera de Dios, usted no tiene ni idea la victoria y el éxito que va a tener en su vida. Primeramente en su vida espiritual. La palabra de Dios se revelará a usted en el momento de la necesidad. ¿Por qué es importante la revelación de la palabra de nuestro Dios? Porque somos un pueblo creyente, que no podemos vivir de lo que el mundo aporta o el mundo nos promete o el mundo nos enseña para tratar de seducirnos. Para que el cristiano tengamos éxito, tenemos que hacernos de la palabra de nuestro Dios. La palabra es la revelación que viene siendo Cristo. Cristo es el que nos revela todos los secretos del cielo. Y en el momento en que el Señor te revela las cosas, tú puedes actuar en ellas y tendrás éxito en tu vida. Disfrutarás los días de tu vida en la tierra. No vivirás en zozobra y en temor. Hay personas que vienen a mí en algunos momentos y tienen un temor terrible del mal que los viene persiguiendo. Y algunos dicen: mis abuelos murieron de esto y mis padres también murieron de esto, y el doctor me dice que también de eso voy a morir. Y ya lo sellaron a la persona, ya lo cautivizaron en su mente, y creen que el reporte que viene hereditario de generaciones lo va a alcanzar a él o a ella. El Señor le dice al pueblo: ya no usen más este refrán: los padres se comieron las uvas verdes y los hijos tienen la dentera. En otras palabras, los padres hicieron estos pecados y a los hijos los alcanzan. No, ¿por qué? Porque la persona que recibe a Cristo, dice el Pablo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas. Pero tenemos que creerle a Dios. Pastor, pero el pueblo, el mundo no nos deja. Lo que el mundo te diga, no le tomes en cuenta, porque el Señor es tu proveedor. ¿Sabe lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Que se había irritado con ellos porque ellos retuvieron o no se sujetaron a su Santo Espíritu. Y estas eran las palabras del pueblo de Israel cuando entraron en el desierto: ¿podrá acaso Jehová poner mesa a todo este pueblo en el desierto? ¿Nos podrá poner un banquete en el desierto? Y el Señor se enojó con el pueblo de Israel y muchos perecieron a causa de esos pensamientos y de esas palabras.
porque estaban limitando a Dios. Sí nos va a proveer de abundancia cuando lleguemos a la tierra donde se encuentran esas uvas del tamaño de naranjas y donde se encuentran esos productos. Allí nos va a mantener el Señor, allí nos va a dar abundancia. No. Ya estamos en la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha prometido. Y no interesa si estás en el desierto o estás en la tierra fértil, el Señor es tu proveedor y ten confianza, porque el Señor hará eso y mucho más de lo que tú crees o confías. Pastor, bueno, ya nos ha hablado mucho qué es lo que quiere. ¿Cómo le hago para las primicias? El próximo domingo. Algunos digo, pues, algunos están pensando después que lo diga. Dice, yo creo que el próximo domingo no vengo. Año tras año, la iglesia Cristo viene. Apartamos una semana de 52 y la apartamos para entregársela al Señor como las primicias. Así, pastor, ahora sí, ya no hubo ningún amén. Solamente escuché un gloria a Dios. Mis nietos, cuando estaban chiquitos, Isaías y decía, y Alisa, no, hijos, aprendan a hablar español. Y cada vez que las cosas se ponían difíciles, decían: ay, Padre Santo de la gloria. Apartamos una semana, ¿por qué? Y lo hemos establecido, lo hemos sellado ante el Señor, porque si esa semana se le entregamos al Señor como primicias, el Señor nos dice en su palabra que todo el resto será santo. Apartamos esa semana y todo el resto será santo. Pastor, ¿qué va a hacer con todo eso? Lo hacemos una vez al año. Déjenme darles un poquito de información para que aquellos que son sensibles lo puedan entender. Ya voy a entrar en un término, una necesidad que se encuentra la iglesia. Desde el año 2010 nos quitaron el gobierno, nos quitó la exención de taxas en la propiedad que tiene la iglesia, 64 acres que están ahí por cerca del 10, por la North Main. Y nos fue acumulando costos. Y ahorita he tenido que ir a corte unas 5 o 6 veces con respecto a este asunto. Y hasta ahorita el gobierno nos quiere asustar con el petate del muerto, como decían allá en mi tierra. Y quieren cerrar la propiedad o hacer foreclosure, que se dice en inglés. Estamos pagándoles exactamente los pagos, tratando de pagar todo eso, porque hasta el año 14 logramos poner la propiedad otra vez en lo que se le llama agricultura. Ya las taxas son mínimas. No nos lo quieren dar como exención de religiosa porque no estamos listos para construir. Y tenemos una deuda de $130,000. Alguien dijo el otro día que estábamos en una junta: es mucho dinero. $130,000 para un pueblo de Dios no es gran cosa. Amén. Porque Dios está acumulando dinero por todos lados para entregárselos a aquellos que invocan su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y no le digo que se esfuerce, que se sacrifique en lo más mínimo. Solamente traigan las primicias al Señor el próximo domingo. Y con eso y lo que nosotros adquiramos por ahí, el Señor nos va a proveer. Quiero pagarles esas taxas a esta gente por esta razón. Dos ministros han venido conmigo y les he preguntado, les he explicado el asunto. Y me dice uno de ellos: a mí me quitaron la exención. Mi construcción valía $2,000,000+. Y yo estaba haciendo los pagos exactamente, y aún con todo eso dijeron que no le llegó el pago. Si no le llega un pago, me hicieron foreclosure. Otro dice: a mí me quitaron la propiedad y yo estaba haciendo los pagos. Es que hacen juegan unas artimañas ahí estas gentes cuando quieren esa propiedad. Y esa propiedad, olvídense, la miran como que es la tierra prometida para ellos. Pero como dijo Moisés, no les vamos a dar ni una pezuña de ganado. Amén. Hace poco la ciudad quería comprar esa propiedad para construir otra escuela, otra high school por acá. Creo Juan me dice que ahora han hecho otros arreglos. Cualquiera que sea la razón, la están esperando como si se fueran a enriquecer porque van a recibir esa propiedad. El faraón le dijo a Moisés y a su pueblo: está muy bien, ya no los aguantamos acá. Voy a parafrasear un poco: ya váyanse los ancianos, váyanse las mujeres, váyanse los hombres, llévense también a sus muchachos, pero déjenos aquí todo el ganado.
toda la riqueza déjenlos aquí. Entonces les dice Moisés: nos vamos a ir con nuestros ancianos, con nuestras mujeres, con nuestros hombres, con nuestros niños, nos llevaremos nuestro ganado y tú también nos vas a dar para que nos vayamos. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Y es donde les dice: ni una pezuña de animal, de ganado te vamos a dejar. Iglesia, declara conmigo de que el Señor ya nos ha traído a la tierra. Declaremos juntos. El próximo domingo estaremos celebrando la resurrección. No solamente será un servicio ceremonial como se acostumbra en la mayoría de las iglesias. No, estamos aquí para glorificar a nuestro Dios con nuestras palabras, con nuestros hechos y con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos un pueblo redimido por Dios para mostrar las buenas nuevas al resto de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor tarda en venir con esa propiedad, vamos a lograr. Déjeme decirle que ahorita la propiedad ha subido de precio. Lo que compramos con $600,000 ahorita vale cerca de 5 millones. ¿Sí? Y cuando logremos, sea que lo hagamos, líquido, que lo vendamos en el momento apropiado, estamos preparándonos. Es mi sueño que antes de partir, si el Señor tarda en venir, es establecer una escuela aquí para sus hijos y un daycare para sus hijos. A la iglesia Cristo viene. Mis hijos ya no alcanzaron esas bendiciones, pero las van a alcanzar sus hijos. El pueblo de Israel, déselo fuerte a nuestro Dios. El pueblo de Israel que salió de Egipto no heredaron la tierra, pero sus hijos la heredaron. Por eso es que dice el Señor: no he visto justo desamparado ni su simiente que ande mendigando por pan. A todos los justos, aquellos que vinimos al Señor, somos justificados por Dios, pero ahora nuestras herencias, nuestros descendientes van a heredar la tierra. Jamás van a andar necesitados, porque ellos serán poseedores de la tierra que Jehová nuestro Dios les ha dado. Amén. Créalo. Créalo, algunos piensan: pero pastor, no tengo preparación, no tengo estudios, no tengo buen trabajo. Es más, a muy duras penas puedo hablar las palabras ok y good. Allá mis hijos aprendieron guri. Cuando fuimos a México, los muchachos allá no les entendía nada. Entonces ellos queriendo hablarles español, les decía: ¿y cómo se dice? Bueno, no, se dice guri, porque se les hacía muy difícil decirles good. Entonces aprendieron a decir guri y ok. No interesa. No interesa las condiciones, las posiciones sociales, económicas. Nuestro Dios no hace excepción de personas y Él es rico para con todos. No tiene más el que mucho recogió, ni tampoco menos el que poco recogió, porque en el Dios eterno tenemos todo lo suficiente para vivir una vida abundante, próspera, como Cristo Jesús nos lo prometió. Yo he venido para darles una vida llena de abundancia. El enemigo vino a robarles y a matarles, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Les invito a que se pongan de pie. Sé que me fui un poquito más de lo acostumbrado. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.